Hola a todos, el vídeo de hoy es este maquillaje que parece que no voy maquillada, es un make up no make up. Pues bueno, me lo habéis pedido mucho, pues para el día a día, para ir a estudiar, para no ir muy maquillada, pero sí tener un mejor aspecto de piel y de rostro y de cara y estado anímico en general, así que no parezca que vamos de... demacrados por la vida, yo que sé, o recién levantados, o... En fin, es un maquillaje que, como os digo, me habéis pedido mucho y es, como veis, muy natural. La clave de este maquillaje es parecer que no vamos maquillados. Así que nada, me dejo de líos, directamente os dejo con el paso a paso y espero que os guste. Bueno, la piel ya la tengo hidratada. Hoy he utilizado Skin Rescue de Kiehl's y el contorno de ojos de la Chinata. Estas son las cositas que he utilizado para hidratar. Y vamos allá con el maquillaje natural. Voy a empezar aplicando el Pore Minimizer. El Pore Minimizer, no. El, me lo he inventado. El Professional de Benefit. Voy a ponerme la Face and Body de Make Up For Ever, mi tono es el 20 y la aplico directamente con las manos, un par de pumps más o menos, esa cantidad, y directamente primero a pequeños toquecitos por todo el rostro. No sé si veis algo, no estoy acostumbrada a esta luz, y ya la voy extendiendo. Paso al corrector y estoy utilizando el borrador mágico de Maybelline. Y directamente pequeños toquecitos en la zona de la ojera y lo difumino bien. Tampoco pongo mucha cantidad, poquito, para que quede natural. Con el pincel 140 MK Forever lo difumino bien. Para matizar la zona de la ojera, utilizo el Professional en polvito. Para que quede natural, solamente voy a aplicar máscara de pestañas. Esta es la Better Than Sex de Too Faced, pero podéis utilizar cualquiera. Si queréis que quede todavía más natural la pestaña, lo que podéis hacer es al sacarla, lo que pasa que da mucha pena, pues con un papel limpiáis el gupillón, entonces que no quede casi nada de producto, y al pasarlo por la pestaña, pues solamente la tiñe un poco, pero sin hacer efecto grande de máscara, digamos, que no deja ahí ni grumitos, ni alarga mucho, ni nada. Simplemente deja la pestaña como si fuese un tinte de pestañas. Negrita y muy natural. Tengo que estar haciendo esto. Uy, una pegatina de tres aumentos. Lo paso muy suavemente para que quede muy natural. Veis, queda marcada, pero que no se note. La de abajo ni la toco. Tampoco la he rizado para levantarla ni nada. Así es más natural todavía. Para las cejas voy a utilizar el Gimme Brow de Benefit, porque como no tiñe, pues tampoco se nota mucho que está maquillada la ceja. Pero en mi caso, como tengo tan poquito pelo, pues algo hay que hacer. Pero nada, queda muy sutil. ¿Veis? Está maquillada, pero tampoco se nota ahí ni lápiz, ni sombra, ni nada.
Tampoco voy a contornear el rostro para que quede también cuanto más natural posible. Como colorete voy a utilizar el Madly de NARS. Pues igual es un tono tostado, no es rosa ni nada, entonces no se va a notar mucho que llevamos colorete. Y lo voy a aplicar en la parte alta del pómulo, simplemente para realzar un poquito el pómulo, pero sin que se note que está maquillado. ¿Veis? Un poquito. No sé si veis bien con esta luz, lo siento. En los labios aplicaría directamente un bálsamo labial. En este caso, pues bueno, el que me he traído es la bolita de Eos, que me parece muy práctica. Me habéis preguntado mucho que dónde la he comprado. Esta me la trajo Patri de Nueva York, pero por eBay seguro que encontráis, o en alguna página tipo... no sé qué deciros. Bueno, si me acuerdo os dejo algo en la caja de información, pero bueno, estas páginas inglesas que venden un poco de todo, pues ahí supongo que también lo podéis encontrar. Y en definitiva, bueno, tengo unos pelos que alucinas. Esto no puede ser. Debería peinarme y esas cosas. Bueno, en definitiva sí quedaría, perdonadme por los pelos, si eso ahora después me peino cuando me vaya ahí, porque vaya tela. Como veis, este sería un make-up, no make-up, estoy maquillada pero no se nota, es súper natural. Simplemente nos da un mejor aspecto a la piel. La Face and Body no cubre mucho, por lo que no se nota que llevamos mucho base de maquillaje. El colorete queda muy sutil y muy integrado en la piel al ser un color tostado. No llevamos remarcado el ojo ni la ceja. Simplemente es para dar un buen aspecto. Es un maquillaje que nos vale para estar por casa, como yo digo, de esto que no quieres mirarte en un reflejo y asustarte horrorizada de la cara que tienes. Más o menos estás un poco visible para ir a la uni, o sea, cualquier cosa que sea mejorar un poco el aspecto de la piel, incluso bajarla por la barra de pan sin que matemos de un susto al tendero con nuestra cara de buenos días, ¿qué tal? El caso es que, bueno, es una petición que me habíais hecho, un make-up no make-up. Yo creo que queda muy natural y más o menos el concepto es ese. Veis que es un maquillaje de 5 minutos, o sea, es que no hace falta más. Yo porque hablo y esas cosas y el vídeo luego dura más, pero no, son 5 minutos. Te haces esto, te apañas un poco el pelo y ya tienes un make-up, no make-up. Así que nada, espero que os haya gustado. Siento, si no se ve bien, estoy deseando volver a mi casa, de verdad, porque es que esto no puede seguir así. Pero bueno, creo que más o menos se ha visto, y si no, bueno, pues vais probando vosotros con este tipo de productos que son muy ligeros y muy sutiles. Ni siquiera me he matizado la piel porque también se nota más que estás maquillado cuando llevas la piel mate. Yo me aguanto un poco, que no me gustan los brillos, pero bueno, los aguanto un poco porque realmente da más sensación de jugosidad en la piel. Y nada más, no me lío nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!